El libro que he elegido para el espacio Ciencia entre Líneas es Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, una bióloga marina que escribió este libro en 1952. El libro trata sobre cómo determinadas sustancias, en concreto los pesticidas, alteran el ecosistema, tanto el animal como el humano. Es uno de los primeros bestsellers científicos y además contribuye a dos razones que considero muy importantes dentro del campo de la salud medioambiental. Una de ellas es generar una gran movilización en Estados Unidos, una gran movilización ecologista, que hizo que, entre otras cosas, se prohibiese el DDT. Y por otra parte, pues se dice que está detrás de la creación de la Agencia de Protección Medioambiental Americana, que pues sigue en activo y ha promulgado un montón de leyes pues para favorecer un correcto medio ambiente y luchar contra la contaminación ambiental. Lo leí mientras estaba estudiando la carrera de biología y me pareció muy importante para entender conceptos como, por ejemplo, la bioacumulación, como determinadas sustancias son capaces de instalarse en los tejidos grasos de las personas e incluso pueden pasar pues vía materna al feto. Además, bueno, pues considero que influyó de forma determinante en que yo me dedique ahora a estudiar los efectos del cambio climático sobre la salud de las personas.